gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Basta, suficiente, chachachao, cumbia que se va de ronda. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Bien? Bien. No, con ese ánimo de mierda no va a llegar a ningún lado. Mira, yo me levanté de la cama, estoy con unos resfríos, estoy un día hay sol, otro día que llueve. Mira cómo estoy con la garganta apretada, pero dije, voy, no voy, ¿qué? Ya, voy. Así que por culpa de ustedes me tuve que levantar. Pero en todo caso, gracias por la presencia de ustedes, porque para nosotros esto del Café con Ser es básico, la presencia de ustedes. Hemos intentado sin público, pero la weá nunca es lo mismo. Decirle que estoy contento no solo con su presencia, sino que decirle que estoy feliz de ver la sala absolutamente llena acá abajo. Y sí, porque con esto yo pago mis deudas, bueno, la verdad. Pero los que quiero de corazón son ustedes, los de Platea Alta, chiquillos, porque son mi sueldo. Es la única weá que me queda porque estoy endeudado, mira, pero hasta el concho. He llegado incluso a pensar hacerme demócrata cristiano. ¿Cómo sabéis si me pasan un sitio para desmalezar? Puta, me arreglo al tiro, weón. Y si no sabéis lo que voy a hacer, voy a ir donde la gente del Banco de Chile que me tira hasta aquí, weón. Voy a ir con una caja de preservativo gigante, se lo voy a tirar en el escritorio y decir, ya, weón, condóname la deuda para salir, weón, de los problemas. Estoy contento porque primero esto parece un sueño. Yo debo felicitar y deberíamos también darle un aplauso al Happen, que ellos fueron lo de la idea. Me dijeron, Coquito, tú tenés la sala, nosotros tenemos las ideas. Yo, ¿por qué no hacemos el Café con Ser, pero en televisión? Yo creo que eso es bueno porque llega a mucha gente que no tiene la posibilidad de pagar una entrada o que no cacha una lo que es el Café con Ser. Yo creo que eso merece fuerte aplauso para ellos, tocarle al tener la buena idea, ¿no? Segundo. Que esto me ayuda a mí también a dar a conocer bien el teatro, porque nos falta, güey. El chileno, güey, le gusta entender lo que quiere entender nomás. Yo no sé para qué mierda le puse boletería afuera. Pues llegan a la caja y dicen, ¿cuándo son las funciones? Ahí sale, pues viernes, sábado y domingo, ¿eh? Ah. ¿Y a qué hora? Ahí sale, ¿ves? 22. Ah. ¿Y cuánto vale? Ahí sale, ¿ves? 4.000. Pues, ¿por qué así? El chileno es de entender lo que quiere entender. Entonces, de ahí se agarra el Café con Ser. ¿De dónde viene el Café con Ser? Porque mucho cuando yo empecé a hacer Café con Ser acá en Chile, no tenían cresta idea de lo que era el Café con Ser. Muchos empezaron ofreciendo taza de café, mire, si serían huevos. Claro. El Café con Ser nace en la Segunda Guerra Mundial en Alemania, como una expresión del teatro pobre, porque con una persona tú podías mantener a través del verbo la imagen de un gran espectáculo. Es decir, el Café con Ser nace en minutos de crisis. Ahora, ¿por qué mierda ha tenido tanto éxito en Chile? No sé, pero mira, así empieza. Lo inventan los alemanes, esto pasa en Estados Unidos, ¿sabes cómo son los gringos? Lo patentan ellos, después los argentinos lo trajeron y yo, gracias a las películas de Porcel y Olmedo, descubro esta expresión de humor y fui el primero, me fue el descueve, y me hice mi teatro y ya estoy feliz. Gracias al Café con Ser. Llevo 24 años de profesional y 12 haciendo Café con Ser. Partí con un gran amigo mío, Ron Correte. Fuimos los primeros que empezamos, me acuerdo, en unos bares pelientos, pero ordinarios. Más ordinario que el chef de olla común, era la ¡ay! Y así trabajé por más de 14 años con diferentes tipos de espectáculos. Trabajé con un gran hombre como era Fernando Llosó, que le ponía la cosa seria al espectáculo, ¿no? Mucha gente también se pregunta por qué siempre tiene que actuar con una cama atrás. Son cosas de artista. Sí, yo no sé, es que la cama tal vez es el lugar donde yo siempre le voy dando vuelta a muchas locuras que pienso que me llegan. Como soy sensible, y ahí las mastico, las maduro, sí. Y pienso que la cama es el lugar exacto como para hacer cualquier tipo de reflexiones o inflexiones. Ay, Dios mío.
que me he ido poniendo viejo, ¿eh? Eso es lo lindo que tiene el café con cerca. Además, la gente está muy cerca tuyo, te va analizando, dice, puta, que está gordo el bueno, ¿eh? Te van haciendo sus comentarios. Otra que dice, oye, tiene la pata chica, bueno, y se va. Y después empiezan a hacer análisis profundos también, que está más viejo, está más arrugado. O sea, bueno, es lo que pasa. Porque eso es la gracia que tiene el café con sal. Además, la gente, cuando tú le invitás o llega a ver estos espectáculos, hasta las viejas se arreglan, güey, mira, están toda la tarde, se rapan los callos, se depilan, güey, se hacen los ruleros, puta, quedan como nuevas las viejas. Después llega el marido a la casa y dice, puta, ¿qué me disfrazo yo ahora, güey? Porque es una cosa distinta. Pero esa es la gracia que tiene. Los americanos también a esta línea de café con ser que estoy llamando, que estoy haciendo yo en este minuto, le llaman punchline, es decir, pegar en la línea, sin ser ni muy muy ni tan tan. Pero ¿qué es lo que tiene punchline? Que sale un gon solo a decir lo que piensa solo y con, verdad, con fuerza. Yo soy de la generación de los años 60, esa generación castrada en mi país, que pagó con la juventud los errores de políticos ineptos que nos sumieron en una guerra fratricida que hasta el día de hoy, güey, nos separa. De esa generación soy yo. Puta, me mamé más de 10 años, ¿tú qué queda, güey? Si no me caso joven, puta, muero virgen, güey. Yo he visto no solamente cómo ha ido cambiando, te digo, mi vida, el país. Todo me fue cambiando en esta década del 80 al 90. Mira cómo cambió el país. Yo soy otra persona. Mira cómo estoy, weón. No tengo cintura, mira. Parece que el paso de los años es una verdadera metamorfosis. Mira, no tengo potas, mira, weón. Hasta tetas me salieron, todo me fue cambiando, el país fue variando, mira, todo es distinto, me enfrento a la tecnología, güey, no cacho uno, sé prender la radio, güey, tiene tanta perilla, güey, que me siento imbécil, de esa generación, soy yo de los años 60, esa generación simple, que creía en el tono sinfónico, güey, agudo y bajo, ni una güey más, eso era feliz, uno. Pero me he quedado perplejo, bueno, estos cambios drásticos que vivo en estos 10 últimos años. Saltamos a un gringo al camay sin los intermediarios, güey. El que menos cagaba un piano de cola, güey. Todos se creían rubios, ojos azules, con esta economía social de mercado, con el dinero plástico, todo lo bueno enloquecido, dame dos, ya, yo te pago, bueno, toma ahí, yo te lo pongo. Mira, todo era una cosa de loco. Todo nos fue variando.